un saludo, buenas noches. A las 10 de esta mañana han comenzado los trabajos de demolición de los inmuebles que el Ayuntamiento de Almería ha adquirido en la carretera de Málaga, a la entrada de la ciudad por el barrio de Pescadería. Este operativo ha obligado al corte y desvío del tráfico, que se va a prolongar al menos durante 2 días, mañana y hoy, por supuesto. El objetivo del Ayuntamiento es dignificar una zona de la ciudad y convertirla en un lugar de espacios libres y zonas verdes, o dicho de otro modo, embellecer uno de los accesos a la capital. El Ayuntamiento se comprometió a mejorar los accesos por las diferentes entradas de la ciudad en un plan de excelencia turística que queríamos plantear para ir haciendo de Almería una ciudad más bonita y más habitable. En ese sentido, la obtención de estos suelos va a permitir una ampliación de una gran zona verde que se pretende aquí, y yo creo que es el primer paso. Hoy se ha presentado el proyecto de reforma de la calle Descanso. Se trata de una iniciativa pionera que el Ayuntamiento ha impulsado con el objetivo de regenerar el casco histórico de la capital. Por vez primera, el Ayuntamiento se va a ocupar de remodelar la fachada de los particulares. Estos se han mostrado satisfechos con esta iniciativa, que también contempla la mejora del mobiliario y también del alumbrado público. La cuantía de este proyecto alcanza los 100.000 euros y el plazo de ejecución de las obras va a ser de 6 meses. Es un proyecto absolutamente ilusionante para el equipo de gobierno, novedoso, entendemos que muy bonito, que hace ciudad y que tiene unos costes perfectamente asumibles, y además si lo hacemos en colaboración con los vecinos, esto va a suponer sin duda un incentivo para ellos. Y con una mesa redonda sobre movilidad urbana ha arrancado esta tarde las actividades del Ayuntamiento de la capital de la denominada Semana de la Movilidad. En concreto, se ha debatido sobre las posibles medidas para potenciar en Almería el uso de la bicicleta, la utilización de los autobuses y también la potenciación de los recorridos peatonales. Una mesa en la que han tomado parte diferentes representantes políticos, así como profesionales de la seguridad o componentes de distintos colectivos, como por ejemplo taxistas o ciclistas. La ilusión que tenemos es que la gente participe, porque bueno, hay un paseo con mayores, hay una exposición de coches eléctricos, cerramos una parte de la ciudad como un símbolo de la ciudad sin coches, y la marcha del domingo, pues que esperamos que venga muchísima gente. Y ahora les contamos más noticias en titulares. Gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento e instituciones penitenciarias, cerca de 70 reclusas de Las de Buche se pueden beneficiar de los servicios municipales. La Diputación de Almería, junto con la de Granada, va a presentar un proyecto transfronterizo para impulsar la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad. Almería acogerá el 20 de octubre el Congreso del Partido Comunista, al que se prevé que asistan 160 militantes de la provincia, una cita que marcará el presente y el futuro de esta formación. Y en los deportes, el Almería ya ha vuelto al trabajo, olvidándose del varapalo sufrido en el Calderón y centrándose ya en la próxima cita liguera del sábado ante el Levante, así como en las dos siguientes, ante el Málaga en la Rosaleda y ante el Barça, en el breve espacio de una semana. En la sesión de trabajo de esta mañana, la plantilla ha conjugado partidillos a campo reducido y fuerte carga física con levantamiento de pesas. Y todo por un mismo objetivo, como anoche reconocía Francisco en el desmarque: conseguir la primera victoria del campeonato. Creo que nosotros no podemos permitirnos el lujo de pensar más allá del próximo partido, del próximo entrenamiento y de crecer así. Es cierto que el equipo está proponiendo buen fútbol, que bueno, es un equipo que dentro de nuestra humildad queremos ser un equipo con iniciativa, pero que, como bien comentaba ya ahora, al final bueno, pues tendremos también que buscar ese equilibrio que al final nos lleve a buscar un resultado que todos estamos buscando. Hoy ha comenzado la demolición de las naves de Pescadería. Se trata de un importante paso que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, cuyo objetivo es mejorar la imagen de los accesos a la capital por este barrio. El primer paso para conseguir la transformación del acceso a la ciudad ha comenzado con la demolición de los inmuebles que el Ayuntamiento ha adquirido en la carretera de Málaga, a la entrada de la capital por el barrio de Pescadería. Este operativo ha obligado al corte y desvío del tráfico, que se prolongará al menos durante 2 días. El objetivo del Ayuntamiento es dignificar una zona de la ciudad y convertirla en un lugar de espacios libres y zonas verdes.
De esta forma, el ayuntamiento seguirá negociando para la adquisición de los suelos necesarios que permitan la ejecución de un proyecto singular en esta zona de la ciudad. El ayuntamiento se comprometió a mejorar los accesos por la diferente entrada de la ciudad en un plan de excelencia turística que queríamos plantear para ir haciendo de Almería una ciudad más bonita y más habitable. En ese sentido, la obtención de estos suelos va a permitir una ampliación de una gran zona verde que se pretende aquí, y yo creo que es el primer paso. Por las tardes, noches ya queda restablecido el tráfico, y ahora lo que estamos haciendo es una carretera que iba hacerla de doble sentido, ¿no? Pedimos disculpas a los ciudadanos por estas molestias que estamos causando, pero que yo creo que en 2 días estará restablecido el tráfico. De esta forma, el ayuntamiento seguirá negociando para la adquisición de los suelos necesarios que permitan la ejecución de un proyecto singular en esta zona de la capital. Ya saben que estos trabajos se prolongarán mañana, así que intenten pues ir por otro sitio de Almería para evitar los atascos. Además, hoy también se ha presentado el proyecto de reforma de la calle Descanso. Se trata de una iniciativa pionera con la que el ayuntamiento pretende conseguir la regeneración del casco histórico. El alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez, ha presentado el proyecto de reforma de la calle Descanso. Se trata de una iniciativa pionera que el ayuntamiento ha impulsado con el objetivo de regenerar el casco histórico de la capital. Por primera vez, el equipo de gobierno se va a ocupar de remodelar la fachada de los particulares, que además se han mostrado muy satisfechos con esta iniciativa, que también contempla la mejora de mobiliario urbano y alumbrado público. Es un proyecto absolutamente ilusionante para el equipo de gobierno, novedoso, entendemos que muy bonito, que hace ciudad y que tiene unos costes perfectamente asumibles, y además, si lo hacemos en colaboración con los vecinos, esto va a suponer sin duda un incentivo para ellos, para que ellos también motu propio puedan ir mejorando sus viviendas, colaborando en la mejora de sus fachadas, etcétera, etcétera. La cuantía de este proyecto alcanza los 100.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de 6 meses. Y una de las razones por lo que se ha elegido la calle Descanso para iniciar este proyecto de reforma es su acceso preferente al Mesón Gitano. El alcalde ha explicado en qué fase se encuentra este proyecto después de que la Junta haya instado a que se lleven mejoras en este proyecto, como por ejemplo la supresión de una rampa para discapacitados. Porque afectaba a la vista del entorno, y hay alguna cosa más que son un poco más gordas, pero lo demás es perfectamente, vamos, son cosas que son asumibles. De todas maneras, feliz que te informe mejor Manolo, porque están llevando a cabo el estudio del informe de la Junta en el área. Y el Ayuntamiento de la Capital, a través del Área de Políticas de Igualdad, ha suscrito un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que cerca de 70 reclusas de la Cebuche puedan recibir todo tipo de formación, participar en actividades físicas y, en definitiva, beneficiarse de todos los recursos sociales de los que dispone el Ayuntamiento, incluso participar en el Banco del Tiempo, una iniciativa que ha cosechado muchos éxitos desde su puesta en marcha hace apenas un año. Que está dirigido a las mujeres como instrumentos necesarios de conocimiento para que aprendan a detectar no tanto ya la violencia de género explícita, sino comportamientos sutiles que puedan derivar en violencia de género. En segundo lugar, está dirigida a los reclusos condenados por delitos de violencia de género para intentar reducir en directo las consecuencias personales de las víctimas que han sufrido esta realidad, bien de forma directa o indirecta. Y esta acción se plasmaría mediante lo que serían testimonios directos, con el objetivo de hacerlos conscientes de las consecuencias que su actitud ha tenido y lo que supone de afección, no solo para las víctimas directas, sino también para los familiares. Con una mesa redonda para buscar medidas para conseguir una ciudad más saludable y accesible para todos, han arrancado los actos de la Semana de la Movilidad, organizada por el Ayuntamiento. Con el objetivo de seguir creciendo en pos de una ciudad mejor para todos, han arrancado los actos de la Semana de la Movilidad, y lo ha hecho con una mesa redonda en la que se han analizado aspectos que pueden potenciar en nuestra capital el uso de la bicicleta, la utilización de los autobuses urbanos y también la potenciación de los recorridos peatonales. Una mesa con políticos, profesionales de la seguridad y componentes de colectivos implicados, como el caso de taxistas o ciclistas. Pero es que lo que queremos es una ciudad con más bici. Y para que eso sea así, para que todos ganemos con una mayor presencia de la,
de la bicicleta en la ciudad, necesitamos que otra mucha gente que tiene miedo, gente que no se atreve, gente que se siente insegura, sea capaz de, con una infraestructura adecuada, echarse a la calle. Y al final siempre se dice, ¿no? Es una bici más, un coche menos en la ciudad. El espacio que ocupa una bici es muy inferior a un coche, por lo tanto, creo que nos va a sobrar mucho espacio para el resto de ciudadanos. La Semana de la Movilidad continuará mañana con una exposición de vehículos eléctricos y bicicletas en el Parque de las Almadrabillas. Y tendrá como colofón final el domingo con un día sin coches. La ilusión que tenemos es que la gente participe, porque bueno, hay un paseo con mayores, hay una exposición de coches eléctricos, cerramos una parte de la ciudad como un símbolo de la ciudad sin coches, y la marcha del domingo, pues que esperamos que venga muchísima gente. Así que ya saben, entre todos podemos conseguir una ciudad más saludable y respetuosa para todos. Y ante este inicio de la Semana de la Movilidad hemos querido preguntarle a la gente en la calle su opinión sobre esta iniciativa y su punto de vista sobre el transporte en la capital. Pero la verdad que bastante bien, hay muy buena comunicación, buen horario y el transporte colectivo yo creo que es lo que se debe hacer ahora, en lugar de con el tema de la crisis y demás, cada uno que coja su coche, que no hay plaza en el centro, está muy bien. Almería, para como movilidad y todo eso, pues puede aparcar en la puerta de los sitios, y entiendo que la gente, mucha gente coja su coche, yo vengo con la moto y he cogido la moto, pero que deberíamos concienciarnos más y usar más el transporte público, que por cierto aquí creo que tampoco es excesivamente caro, ¿no? Lo veo muy bien el transporte, porque precisamente yo sé conducir, tengo un coche y cuando vengo al centro lo utilizo. Hombre, yo creo que cada vez la gente utilizamos más el transporte público. Yo me incluyo, porque yo era de venir en coche diario y vengo en el transporte público. Dicho esto, lo único que claro, hay veces que es casi imposible venir en transporte público dependiendo de dónde vivas y los horarios. Hombre, para promocionar la bicicleta más carriles bici, ¿no? Que solo tenemos el de abajo allí, desde el parque y luego sigue paseo marítimo, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Wareham, Viena, y el transporte no está tan bien como aquí en Almería capital, pero lo veo perfecto. Mientras sea cosas para mejorar. Y seguimos con este tema para contarles las actividades que la Junta de Andalucía ha organizado para conmemorar estos días saludables. La Biblioteca Francisco Villa Espesa ha inaugurado una exposición con consejos para utilizar la bicicleta. Además, y de forma conjunta con el Ayuntamiento, la Junta ha organizado para el viernes una ruta turística por la Chanca y el domingo una marcha ciclista por la ciudad con salida desde el Parque Infantil de Tráfico. La delegada ha hablado también del proyecto común del carril bici en la ciudad de Almería, asegurando que espera que las desavenencias presentadas se solventen cuanto antes. Todas las sensaciones que tengo, pese a las discrepancias últimas que han surgido, que es lógico en todo tipo de conversaciones y en todo tipo de negociaciones, que hay disponibilidad por parte del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo, y la Consejería está ansiosa de que no se escape esta oportunidad que puede situar Almería en el centro y empezar a caminar por lo que consideramos que tiene que ser una vía alternativa. El objetivo de este plan es promocionar y difundir el uso de la bicicleta, así como sus ventajas para la salud, el medio ambiente y la disminución del consumo energético. Y la DGT también se quiere sumar a esta Semana Europea de la Movilidad y por ese motivo, a lo largo de los próximos días, pondrá en marcha una campaña de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. El objetivo que persigue la Semana Europea de la Movilidad es animar a la sociedad a que apueste por el uso de medios de transporte sostenibles para mejorar así la calidad de vida en las ciudades. Este año la DGT ha querido sumarse a esta iniciativa a través de una campaña de concienciación del uso de la bicicleta en áreas urbanas. La DGT quiere participar en esta semana con una campaña de promoción de la bicicleta como medio seguro de transporte, ¿no? En los últimos años ha habido un aumento exponencial de lo que es el uso de la bicicleta, que ha pasado de tener un uso exclusivamente deportivo a convertirse también en un medio de transporte. Cada día más de 2 millones de personas en nuestro país lo utilizan en este sentido, y lo que se quiere hacer con la campaña es concienciar al resto de usuarios de la vía, principalmente a los automovilistas, de que las bicicletas forman parte del tráfico y que es una realidad a la que tenemos que adaptarnos.
con esta campaña que se difundirá a través de televisión, de radio e internet. En nuestro país ha dejado de ser noticia. Que los conductores todos comprobamos cada día que nuestra sociedad se ha subido a los pedales. Y es lógico que cada día más gente descubra los beneficios de usarla habitualmente en sus desplazamientos. La intención es promover este medio de transporte saludable y sostenible su lado negativo. Y garantizar la seguridad de todos los que circulan por la carretera. Es la única que no disminuye. Y, que los y José María Méndez, jefe provincial de la DGT, también ha querido hacer un balance de la última campaña de tráfico centrada en vigilar que los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantiles se usan correctamente. El pasado domingo finalizó la campaña que se realizó de control y uso y de concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Se han controlado en carretera sobre unos 11.500 vehículos y se han realizado 271 denuncias. Hay que recordar que este tipo de denuncias son infracciones graves, tienen una cuantía económica de 200 euros y la resta de 3 puntos. La base militar Álvarez de Sotomayor de Viator han suspendido los actos oficiales de conmemoración del 93 aniversario de la Brigada de la Legión, tras el fallecimiento por atropello de un teniente de 24 años y perteneciente a la unidad de zapadores de la propia brigada en la noche del lunes. Al parecer el hecho tuvo lugar en la salida de la base, en las inmediaciones entre la A92 y la A7. Este trágico suceso ha provocado que se suspendan los actos programados para el aniversario, como por ejemplo la conferencia prevista para el 18 en el Centro Cultural de Unicaja, el concierto del maestro Padilla del 19, ni ninguno de estos actos se va a llevar a cabo. No obstante, sí se va a mantener la parada militar del próximo 20 de septiembre. Y en unos segundos les contamos que el próximo 20 de octubre, Almería va a celebrar el Congreso del Partido Comunista, al que se prevé que asistan 160 militantes de la provincia. Una cita que pretende abarcar dos aspectos básicos, como por ejemplo salir de la crisis sin dañar al trabajador y sus condiciones laborales, y cómo organizar este partido a nivel provincial. Y además escucharemos a Francisco, al técnico de la Almería, que estuvo anoche en el desmarque, y habló de las claves en torno a la actualidad del club almeriense. Pero antes les contamos que la Diputación Provincial de Almería, junto a la de Granada, va a presentar un proyecto transfronterizo para impulsar la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad. La Junta de Gobierno ha aprobado la presentación a la convocatoria de ayudas FEDER del proyecto que pretende impulsar la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad, enmarcado en el programa de cooperación Culturmed. Forman parte de esta iniciativa la Diputación de Almería, la de Granada y tres ayuntamientos de Marruecos, ya que el proyecto debe contar con ayuda transfronteriza. Desde la Diputación esperan que si ganan esta iniciativa se pueda invertir hasta 260.000 euros para promocionar la Alpujarra. Nosotros estamos muy involucrados para potenciar la Alpujarra como Patrimonio Mundial de la Humanidad, Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad, y por lo tanto este proyecto entendemos que reforzaría aún más nuestra candidatura a que la Alpujarra pudiera adquirir esa denominación y esa calificación a nivel mundial. Las actividades previstas pues son acciones de promoción del paisaje cultural común que tiene nuestra provincia, junto también con la de Granada, porque así también está la Alpujarra, acciones para poner en valor el territorio y posicionar ese mismo territorio ante la candidatura del Patrimonio de la Humanidad. Se realizarán numerosas acciones para promocionar el paisaje cultural común, así como conferencias y exposiciones en la Casa Palacio de los Godoyas, en Fondón. En definitiva, una importante serie de actividades para promover la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad. Además, la Diputación ha dado luz verde a la octava prórroga del convenio de colaboración con la Consejería para el programa de equipos de tratamiento a familias con menores. García ha vuelto a recordar la deuda de más de 12 millones de euros que la Junta tiene con la Diputación. Hay que preguntar a la Junta Andalucía, al delegado, ¿cuándo va a pagar lo que usted debe a través de los convenios que usted ha firmado con esta casa? Nada más que esa pregunta. Simplemente eso. Si ha tenido capacidad para comprometerse y firmar convenios con esta casa, tiene que tener también la capacidad para decirle cuándo va a pagarla esta casa, porque permanentemente estamos sufriendo la asfixia de la Junta de Andalucía con esta Diputación Provincial de Almería.
Se lo contábamos antes, el 20 de octubre Almería va a celebrar el Congreso del Partido Comunista, al que se prevé que asistan 160 militantes de la provincia. Una cita que pretende abarcar dos aspectos básicos, como por ejemplo, primero, cómo salir de la crisis sin dañar al trabajador ni tampoco sus condiciones laborales. Y segundo, cómo organizar este partido a nivel provincial, ya que se van a elegir a diferentes representantes, como por ejemplo al nuevo secretario provincial. Entre los nombres que se barajan está el de Agustín de Sagarra, Alexis Díaz y Miguel Ángel Munuera. Manuel de Espino nos explica el lema de este congreso. De la crisis, con trabajo de calidad, con empleos bien remunerados. Ese es nuestro objetivo, ese es lo que queremos discutir. ¿Cómo es posible eso? Y lo que tenemos claro es que eso solo es posible construyendo una alternativa. Y ya en los deportes, el Almería ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en el anexo del Estadio Mediterráneo. Sesión de trabajo intensa y exigente, con ejercicios físicos de pesas para la plantilla del Almería, que ya quiere olvidarse de la derrota ante el Atlético y centrarse en una próxima semana en la que tendrá que disputar tres partidos. El sábado recibe al Levante, el martes jugará la Rosaleda ante el Málaga y el siguiente sábado recibirá en el Mediterráneo al Barça. En el entrenamiento de esta mañana, Francisco ha podido contar con todos los integrantes de la primera plantilla, además de dos jugadores del filial, el portero Víctor y el delantero Dani Romera. Y anoche pasó por el desmarque el entrenador de la Almería, Francisco, quien expuso con ilusión el nuevo proyecto en primera división. Habló del partido en el Vicente Calderón, del estilo de juego del equipo y de la necesidad de encontrar un equilibrio defensa-ataque para que llegue el primer triunfo. Un campo complicado con un equipo que está siendo el mejor de la competición ahora mismo, o el que mejor momento de forma está, pues era complicado, pero el gol de Rodri nos hizo llegar al descanso con claridad suficiente como para tener un resultado bueno, y eso es lo que se transmitió, ¿no? El llegar a esos 10 minutos últimos del partido con posibilidades de poder ahí sí arriesgar y conseguir un resultado bueno. Bueno, pues el tercer gol es verdad que nos sacó un poco del partido y a partir de ahí ya todo fue un poco más difícil. Cuatro partidos de competición es para haberlo asumido. Hay mucho trabajo hecho, mucho trabajo por hacer y bueno, estamos metidos en la pelea, por lo tanto, asumido con mucha humildad, lógicamente, y sabiendo la responsabilidad que hay por delante y con la ilusión del primer día, ¿no? De seguir intentando crecer y bueno, buscando el objetivo que todos queremos. Bueno, no, nunca marcamos un objetivo tan a largo plazo. Creo que nosotros no podemos permitirnos el lujo de pensar más allá del próximo partido, del próximo entrenamiento y de crecer así. Es cierto que el equipo está proponiendo buen fútbol, que bueno, es un equipo que dentro de nuestra humildad queremos ser un equipo con iniciativa, pero que, como bien comentaba ya ahora, al final bueno, pues tendremos también que buscar ese equilibrio que al final nos lleve a buscar un resultado que todos estamos buscando. Más deporte, Unicaja Almería continúa con su ronda de presentaciones de los nuevos fichajes para esta temporada. Esta mañana ha sido el turno del cuarto jugador de las 7 incorporaciones que ha hecho el club y se trata del receptor brasileño Guilherme Agé, jugador de 24 años y 2 metros de estatura que llega procedente del equipo brasileño del San Bernardo. Guilherme ya ha tenido ocasión de debutar con Unicaja, concretamente en el trofeo disputado este fin de semana en la cancha de Lusuhuaya Ibiza, partido que ganó 3-1 el equipo balear y en el que el receptor brasileño de Unicaja anotó 19 puntos. Un gran jugador. Por cierto, que el primer partido oficial de Unicaja será el próximo sábado con la disputa de la final de la Supercopa de Andalucía, que le va a enfrentar al Córdoba, al Cajasol de Sevilla. Escuchamos ahora al nuevo jugador de Unicaja Almería y la valoración también del entrenador. Yo pienso que para Almería es un buen jugador. Le falta experiencia porque ha jugado no muchísimo. Estaba muchas veces al banquillo, jugaba al banquillo, como el año pasado, pero tiene 24 años. Y pienso que un año aquí, entero, jugando siempre por él, es la cosa más importante. Porque un jugador debe jugar. Primero, yo estoy muy feliz y muy agradecido de jugar por Unicaja Almería, que en Brasil se tem um nome muito grande, uma equipe muito tradicional em Espanha. Eu conheci jogadores que já passaram por cá, como
André França, Reinaldo, são jogadores muito importantes. Eu quero fazer uma grande temporada este ano. Como o Piero disse, eu estou em um processo de evolução, eu penso. Esperemos que tenga mucha suerte. Para cerrar hoy lo vamos a hacer con la actuación del segundo de los grupos clasificados para la gran final del certamen de jóvenes talentos musicales, el Rock in Lay. El grupo Tirano Banderas, una banda que puso de manifiesto en su actuación su gran calidad musical. Sus componentes son los siguientes: Miguel Moreno, Joaquín Álvarez, Antonio Mauri, Esteban Vargas y José Miguel Lozano. Tirano Banderas y The Dry Mouth se verá las caras el viernes 20 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el Teatro Apolo. Bueno, pues con Tirano Bandera nos marchamos. Pasen buena noche, sean felices.